era... Buenas tardes, mis amigos suscriptores. Nos encontramos en un video más con estas chicas del GoPlay. Bienvenido a todos los que nos están comenzando. Y pues, que gustan andar. Los que lo están comenzando a ver, pues decirles que bienvenidos y que aquí estamos con las muchachas llevándoles mucha alegría y a los que no se pierdan los videos. Así es, porque en este video vamos a tener muchas cosas. ¿Sí? Van a haber retos, dolores, lágrimas, de todo. Ay, esa, gusanos. No, 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 no. Tal vez de baile, pero no. Está gracias por la aclaración, porque si es gusano de esos otros, no, ni lo mencioné. No, sí. Pavor y miedo. Sí, así se ve que le tienen miedo por el grito que hicieron. No, pues aquí estamos nuevamente y ahora traemos un reto. Y el reto viene de parte de... ¿De? Del camarógrafo. ¡Ah! ¡Eso! Voy a ocupar a una de ustedes para que me sostenga la cámara. Voy. Voy a agarrar una tipa linda, pero me seguimos, chicos. Así es, ahí están aún frente a cámaras. El reto que yo les traigo a ellas es que quién me va a matar mejor el gusano. A muchos y en muchas se lo han matado. Pero a usted no hemos tenido el gusto. A mí nunca me lo han matado. Nahum, ¿y usted quiere que maten al gusano? No, pues. No. Sí, la oportunidad se da, digo usted, ¿por sí, qué sí, no? La oportunidad se... No, ese es el reto que yo traigo para ¿está ella. Está bueno. Es que me ponen nada. ¿Y esa duda por qué? Porque sí, porque ya hemos buena experiencia. No, hombre, hubiera sido bonito que las caras lo hubiera matado, fíjese. Sí. ¿Por qué anda con ya lo dije. Es, ya lo dije. Es, qué barbaridad. Va pues, bicha. Ah. Las dos. Usted adelante y atrás. No, no, ¿me lo va a matar? Tranquila. ¿O me lo mata? Tranquila. Va, mátelo. Termina y déjalo, pues. Espérese. Imagínense un el musicón. No, pues ah, el musicón va a dar en la mente. Pues por eso, tienen que imaginárselo nada más, porque aquí no hay música. ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? Que me lo maten primero a mí, porque o sea, yo no tengo la experiencia de cómo lo matan. Ajá, de ahí ustedes los va a matar a ella. No, voy a pasar el honor a la Olga primero, porque ella lo ha hecho y yo nunca he matado al gusano. No, pero por eso. Ah, pues va a ser la primera vez de la Caro. Sí, pero después. No, él y usted. O sea, que usted... Ustedes no lo han matado ninguno. No, pero eso los dos tienen que aprender juntos. Así que... No, pero sí, exactamente. Es primera vez para usted. Para mí. ¿Y para usted? Primera vez que mata el gusano. Va, ¿eh? Pero también la pareja idea. Queremos aprender de la Olga. De alguien que ya... lo mata la Caro. Que ya sepa. Y Olga ya ha matado al gusano. ¿Usted sí va, Olga? Sí. Sí. Es que es toda loca, pero dale, vamos. Lo mata. Va, yo pero... lo voy a matar a Cari. Mari, déjame un poquito la canción, esta más no puedo. Dice, ay. Tenemos que tener una voz angelical. Ahora les voy a enseñar. Va. ¿Cómo se mata el gusano? Se levantan las manos. Uy, haciendo un movimiento sensual. ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? Güey, el gusano se mata así, se mata así. ¡Va, pues, bicha! ¡Y lo mataron, pues! ¡Ya! ¡Y ya lo mató! ¿Vos crees que ya hay una sola? ¡Se los mato! ¡Ah, bueno! Déjenme... desenvolverme un poco de esto. Se quiere quitar las deshacer de las prendas un ratito porque sí. Eso les estorbo, yo sé. La primera vez de ambos. Colócalo, Olga. Para que se vea ante la cámara. Como que me repartí mucho. Pero como a mí me lo van a matar, yo voy a estar así. Ay, no, pero tiene que mover. Tiene que sentirlo. Mira la Olga. ¿Cómo le va a hacer, Olga? ¿Cómo le tiene que hacer la voz? No, pero no como Cuba. Pásalo pues, es que ahorita ando desentonando. Ahora le voy a enseñar. ¿Cómo se mata el gusano? Se le
levantan las manos haciendo un movimiento sensual. ¿Y cómo? Ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano. Se levantan las manos haciendo un movimiento sensual. ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? Se lo mató. Para matar el gusano. Sí, se lo mató. No, es que él se desmayó. Sí, él no pudo contenerse. ¿Cómo se mata el gusano? No, pero ya vi que sí lo matan de veras. No, va a ser la primera vez más o menos lo pude matar. Sí, porque era la primera. No, fíjate. Puyón, güey. Me asombra que usted es primera vez. Sí, yo nunca había bailado esa canción. ¿Cuántas veces lo mataste, usted? Una varia. Ya perdió la cuenta, ya les. Pero mencionando, sin a Peter. Le agarro una sola. Es un muchacho de otro canal que si boludo nadie le aguantaba. La pobre Zaira. Ay, mataste el cusanito. Ay, porque él bailó su mamá, usted creo, y la Zaira. Y el y salían con las tres. Se le corrían. Sí, pero él. Ninguna de las tres lo aguantó, no, las tres bailaron con él, no aguantó. Hasta que mi mami le calzón chino, se quedó. Ajá, cuando le hizo ese sí, se quedó quieto. ¿A él el calzón chino? No, que le hagan calzón chino, es que usted habla algo y yo estoy aquí y le dicen ¡ah! ¡Me lo metió! ¡Qué barbaridad! Es el calzón chino. Sí. ¿Pero qué tal le pareció ahí a Nahum? Ah, pues... ¿Le gustó? Me agradó. ¿Le agradó? No, sí, me lo mató muy bien. Ah, ¿y cara? Para ser primera vez creo que lo hice bien, Mariela. ¿Y le gustó? La carita de enamoramiento, otra vez. No la tengo ahorita. ¿Usted? ¿Cómo enamoraría a alguien? Ay, lo mato de un solo deseo. Cuando alguien quiere hacer una cara de enamoramiento, así como por ejemplo ahorita. Uh-huh. No le sale bien. No es como en el momento. No es como a la persona y estar. Es que en el momento es porque uno también queda hipnotizado con aquello. La impresión de como un solo. Que digamos que yo miro a su algo ahí. A su amor. Cuando vi a mi novia, yo me quedé. Boca abierta. No tan abierta. No, pero según el pensamiento, me quedé en la luna de esto, viendo aquello. Tan hermoso. Que nomás había visto algo bonito y cómo le hacía. Y comencé con. Ay, no, pero es que ahí uno como que improvisa a ver de dónde le salen las cosas. De dónde le sale. No, salen palabras hasta de más. Sí. Eso sí es cierto. ¿Cómo qué palabra? No sé. Palabras. Y cuando uno lo ve por primera vez y ya en la noche, pues ni. Ni deja de pensar en eso. En la noche está en este estilo. Más si le da su primer beso. No. ¿Qué estará haciendo? Sí. ¿Ya habrá cenado? ¿Estará pensando en...? O sea, todas las cosas... ¿Lo habrá impresionado? Ajá. ¿O la impresioné? ¿Le habré gustado yo a él también? Esto del enamoramiento es algo bastante lindo. Sí, sí, es bien bonito. Muy lindo. Sí. Todo cuando se comienza. No sale el pensamiento de aquella persona, siempre está ahí, cuando come, cuando hace lo que se sea. Ahí está el mensajito, mi amor, ya comiste, ¿qué estás haciendo? Y así va. ¿Y cuando le acaba el internet a uno? Desesperación. Por tener. O cuando no hay luz, cuando no hay luz. Ah, cuando no hay luz se descarga, No, hombre, se fue la luz. Y se queda uno, me quedé sin poder comunicarme con mi amor, dice uno. Y más si por ejemplo en la tarde se iban a ver y ya no quedaron de acuerdo. Ajá, y se ay, le... Se queda pensando y dice, no vea mi amor. Y eso no es nada. ¿Cómo está viendo? Con una carita tan linda. ¿Oyeron lo que dijo, verdad? Sí. Ella lo dijo. No, por eso, pero yo no dije nada. Solo dije que, cómo uno se pone a pensar. Bye. Sí, y más tarde también uno piensa, se ve enojado porque no le escribí, o todo eso, uno se pone a cuando pensar. La persona no es comprendida, sí se enoja. Ajá. No. Ok, dice usted, Olga. Pues la verdad, yo sí, pienso lo mismo. Y es que uno dice, ¿será que ella no me quiere porque hoy no me ha escrito? ¿No? ¿Será que no estuvo pensando en mí? ¿Qué le pasará que no me ha escrito ahora? Todas las cosas, uno, la mente trabaja. No, por veces se le apaga el teléfono a uno y a responderle iba, puchica, me dejó en visto. Ajá. A mí sí no me gusta que me dejen en visto.
Es como cuando uno le, cuando uno llama y tal vez lo tienen apagado, uno puede decir mejor lo apagó por no, por ajá, tal que no. Por, ajá, y a veces no es eso. Realmente no es eso. O sea, pero sí es algo. Sí, bonito. Como dijo aquí, aún la etapa del noviazgo cuando empieza es muy bonita. Los detallitos, que sea un dulce, que uno le den uno, recontenta, sí. o una tarjetilla de unas que valen 5 centavos, sí. O 10 centavos, creo. Es dedicatoria. Ajá. Una frase, no, pero fíjense que a pesar de que vale 5 centavos, esa frase se vuelve, ajá, grandísima. Igual que las paletas de corazones que dicen, tienen uno como dedicatoria también, también como uno que le den a uno, no se alegra. Ay, sí. Ligerito, a ver qué dicen la paletilla. Ah, es que tal vez no es tanto sí, tal vez no es tanto. Hay quienes pueden pensar que los detalles son grandes cosas así, pero con un, como digo, un dulce, una tarjetilla, como es de Mariela, o algo sencillo, pues, pero que vaya con amor, uno lo siente. Un papelito que le den a uno que diga te amo. Ahí tuvo ya le hizo el día. La, sí. La luna, como decimos, va. Eso sí es muy cierto, el noviazgo, pues. Es lo más bonito, ya, y la Olga que era, pues. Que está con eso, mire, ¿qué es lo que está haciendo? Quitándole. Metiéndolo ahí. Quitándole. Traveseando. Agobio como quitándole. Lo negrito. Negrito. Ay, quitándole. Creo que yo quitándole al negrito. Pero imagínese, se les ha... No, y lo que veo que estas chicas han venido hoy como... Elegante. Como que... Sí, hoy han venido con Besti. Vestido o algo. Ajá. Allá se ve que la está viendo. Olga, aquí, ¿verdad? Olga, ¿eh? No, cuidado, voy a tener problemas ahí, mejor no. Sí. Acuérdese que usted tiene algo por ahí. ¿A quién? La pueden... Ah, sí, peligroso. Vaya, pues. Sí, si hoy no vino, pero tiene que respetarlo. Sí, hoy no vino, va. No, es cierto. Sí, pero... Ah, falta el bicho. ¿Por qué no vino? Pues triste, porque me falta la alegría de... Sí. Más cuando estábamos hablando de estas pláticas. Todavía más mejor. Todavía más. Sí. Ay, yo lo que estoy diciendo, sí, pero al tiempo decía, ay, ¿por qué no vino ahora? Sí, cabal, sí, a mí me hace falta. Ajá. Y llorar quiere. No. Quiere llorar. No, no quiere llorar. Anda tranquila. Me trabó un algo en el cuellito. En el cuellito. Sí. ¿Y cómo se mata el gusano? Ah, o sea, que este sigue con eso. Ah, quedó con ganas. Sí, marica, a mí me gusta bailar y como no se da a otra clase de baile aparte del gusano. La lagartija. Ah, aparte de la lagartija también. No, como, la anguila. Algo pegado. La anguila, mire, la algo anguila, pegadito. O sea, bachata. Bachata. Yo creo que no puedo bailar bachata. Yo no puedo bailar bachata. Yo tampoco bailo. Sería la primera beba. Vamos a hacer 1, 2, 3. Y 3, ¿verdad? O sea, vale, sí. Vamos a poner la chapa. 1, 2, 3, y subo. 1, 2, 3, y subo la pata usted. Achí. Y bajo, pensé que ibas a decir. No, no puedo. Uy. Va, que para un tango, ¿eh? Él le puede diferente, yo sé que. Ah, el yo tango. Me puedo diferente. ¿Cómo puedo? 1, 2. Y aquí, ahí, 1, 2. Y usted dice 3. Pero entonces... yo traje al meñique. Ah, al meñique. Ah, y aquí no lo bailan para atrás, aquí. Para atrás o para adelante, los pasitos para adelante. Ajá. Un pasito para atrás. Y el otro que cuando... ¿Cómo se llama este que le da aquí y comienzan a... ¿Muevas un poquito ahí? Ajá. ¿Así? ¿Cómo se llama? ¿Salsa o no? Es lo mismo. Bachata, Bachata, y como ahí jodan la bachata. Nosotros es como... que la bachata es romántica y, o sea, tiene que... El movimiento sexo. Sensual. Cuidado. Sí, pero es que la bachata aquí, bueno, al menos nosotros aquí la bailamos así sencilla, solo dos pasos para un lado, o sea, para adelante o para atrás. Nosotros vamos a menear el cuerpo, vamos. En otras partes hacen hasta vueltas. La bachata todo, tiene muchas cosas. La es más diferente. Ahí. Creo yo, pues. Cuidado, no sabía. Ah, pues sí. No, ¿y van a bailar haciendo bachata, pues, o no? No, y como el merengue va... No, la bachata no mucho la puede. El merengue es así. Cuando usted va meneando los pies rapidito. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y venía ahí. Y un, dos, tres. No, pero ¿sabes qué sería mejor? Un salto de giratorio. Sí, pues invitarle ahí a los amigos suscriptores que sigan pendientes de nuestros videos, que no se lo pierdan. Tendremos más, sí, así más sincronizaciones con estas chicas, con estos ánimos que andamos al 100 ahorita. ¡Ah, sí! ¡Claro que sí! Sí, energía positiva. No, sí, así tiene que ser uno.
Pues y los vemos. Que no se pierdan nuestros videos y nos vemos en la próxima.